una opinóloga, pero sí, no pues. Es periodista, claramente. Infórmese mejor antes de emitir un comentario. No se pueden meter con los hijos. Nadie se metió con los hijos. ¿Quién se metió con los hijos? La misma señora Raquel Argandoña, en el programa Buenos Días a Todos, contó ella, sin que nadie la presionara, la historia de sus hijos. Nosotros Exacto. fuimos a preguntarle a Raquel Argandoña por José Miguel Viñuela. Ella dice que no habla de otros personajes, que solo habla de sus cosas. ¿De y su es hijo? Ahí, es ahí. Cuando la periodista, bueno, dice, si no habla de otros personajes, habla de sus cosas, ¿cómo está la relación con tu hijo? No interpreta, no pone cizaña, solo le pregunta por un tema que la misma Raquel Argandoña puso en el tapete. Así que Macarena Tondró, es bueno informarse antes de hablar. ¿Sabes lo que sucede? Justamente ese es el tema aquí. Porque la verdad es que de repente, claro, puede llegar, llegó gente, a mí me escribió alguna gente, oye, que son catetes, que los periodistas. De partida, nuestra pega es ser catete. No solo por nosotros, sino supuestamente nos llamamos el cuarto poder, la prensa, ¿no es cierto? Por toda la gente. Entonces la verdad es que no somos catetes porque sí. Se supone que tenemos un título que nos avala ser catete. Uno. En segundo lugar, nos, también tenemos permiso para interpretar los hechos. Pero en este caso, no, ni siquiera interpretamos ningún hecho. Acá, una señora que se llama Raquel Argandoña, a quien durante mucho tiempo, nosotros incluso acá mujeres habíamos comentado sí. que ella no podía ver a su hijo. Exacto. Pero de manera muy a la pasada, refiriéndonos a otros temas que a ella le incumbían, por ejemplo, cuando sucedió lo de Kel, dijimos que ella no lo estaba pasando bien y una de las razones por las que no lo estaba pasando bien no era solo lo de Kel, sino también porque Nancito se había ido a vivir con el papá. Y no lo veía hace a la pasada. Meses, claro. A la pasada, ni siquiera hablamos de que no lo veía, en cuánto tiempo, no nos referimos a nada porque nos parecía que era un tema privado. Exactamente. Pero ¿quién fue la que puso este tema en la palestra pública? Pues fue ella misma en el reality de DJ Méndez y en el Buenos Días a Todos, donde además lloró largamente por esta situación, dijo que no había visto durante 4 meses a su hijo y eso provocó que el propio Hernán, él solito con sus deditos, escribiera, ¿no es cierto?, en su Twitter que Raquel no era una buena madre y que solo aparecía para las fotos porque lo único que le importaba era la plata de los programas. Eso fue lo que escribió su propio hijo, eso nosotros no lo inventamos, ni siquiera lo estamos interpretando, haciendo como de manera muy, muy livianita las palabras, diciendo las palabras que él mismo utilizó. Ni siquiera en algún minuto se trató o se puso ante el juicio la calidad de Raquel como madre, porque sin duda yo creo que ella como madre lo debe estar pasando tremendamente mal. O sea, le prestamos ropa. Eso se dejó al margen. Yo no soy periodista como ustedes, chicas, pero como espectadora me parece que no es nuevo la exposición de los hijos en ella y en otros personajes, ¿no? No, pero tampoco. ¿No te parece que se ve poco elegante una reacción de una señora de esa edad como la que vimos? No, a la cualquier edad. Sí, exacto, sí, se ve poco elegante cualquier mujer, edad. Hombre, pero niño. Más encima, como cuando ya es como una señora. Por eso, chicas, les decía antes, hay que mantener la paz espiritual. No hay que generar rabias, porque las rabias se notan. Oye, yo ayer estaba viendo de vida. Justamente Intruso, veía el debate que tenían ustedes en el plató de Intruso y claramente nada justifica la violencia. Ella siempre se resguarda en que su vida íntima, su vida privada, que la invaden, etc. Y en general ella siempre reacciona de muy mala manera. Yo creo que eso no se justifica desde ningún punto de vista, sobre todo si es que ella está tratando de llevar una carrera comunicacional y tratar de ser una persona más o menos creíble. Se habla de ella, tienes razón, Antonella, porque se habla de ella incluso para reemplazar a Karen Duden-Bayler cuando Karen se vaya a apoyar a Meo en su candidatura. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una animadora. En general, los animadores tienen que ser un poquito más tranquilitos, ¿no es cierto? Mantener una opinión más neutral, un poco más contenido, justamente. Puede ser subjetivo, pero sin violencia, por supuesto. Para dar tu opinión. No sé si llegar a estos extremos. Alejandra, te voy a hacer una pregunta, igual que ustedes que tienen experiencia en el rubro. Por favor. Es evidente que el escándalo vende, es evidente que la agresión vende. No estamos en pantalla las personas no agresivas, están por lo general las más agresivas que tienen un cuento que vender. Pero ojo que están por lo general los que tienen conflictos. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Mi amor, ¿cuánto hace que tiene pan esta señora? No, hace rato. A ver, ya tiene varias panaderías. Cuenta, mi vida. Ya tiene una panadería entera. Y no la critico, me parece. O sea, por ahí no es lo que uno haría con su vida, no es lo que haría yo con la mía. Pero es evidente, Alejandra, que se suman a un producto que es rentable. Claro. Y no solo eso. Hay un canal de televisión, que es el canal de todos los chilenos. Además, el canal de todos los chilenos, que le da una pantalla a
diario en uno de sus programas más importantes, en el primer programa, en el programa que acarrea el resto de la programación. Entonces, la verdad es que, efectivamente, como tú bien dices, al revés, como que se premia, ¿no? ¿Y lo TVN está blindando a Raquel Argandoña con respecto a todas estas salidas de madre que tiene? Si nos basamos en las declaraciones de Maca Tondró, estarían blindando. La opinión.